Nanu, Nanu. Robin Williams. Shaldbat. Elizabeth Kerr, Vonda Janis, protagonizan Morg del planeta Org. Proyectamos Conquistando a Morg. Morg, ya me voy. Voy enseguida. Estoy listo. Vámonos. ¿A dónde vas vestido así? Voy al chubasco. Pero, Morg, esta es una despedida de soltera para una chica que se va a casar. En oro, cuando se casan, no es chubasco, sino manguerazos. No entiendes. Baby shower quiere decir chubasco en español. Mejor nos llevamos una sombrilla, porque escuché en la radio que habrá muchos aguaceros. Lo siento, Morg, pero no puedes ir. Esto es solo para mujeres. No se admiten hombres. Pero yo quiero estar contigo. Yo también quiero estar contigo. Debes salir más y hacer amigos. Debes ampliar tu horizonte y comportarte más como terrestre. Me rechazas porque soy chaparro. No te rechazo, pero es injusto que yo salga siempre y tú debas quedarte aquí solo. Recuerda, puedes aprender de todos los que conozcas en la Tierra. Eso es cierto. Los de la basura me dijeron que nunca me quede en el bote. Mor, ¿qué hacías metido ahí? Estaba observando a las hormigas que pasaban. Supongo que los basureros te recogieron y te arrojaron al camión. No, porque no estaba envuelto y amarrado. Morg, esto es muy interesante, pero el hecho es que debes conocer a otras personas. No sé cómo hacer eso. Solo sé amigable. ¿Algo así? Hola, amigas, ya estoy aquí. Seré un buen amigo. Les presento a mi perro Chop y a mi mujer Spot. No es mi perro Spot y mi mujer Chop. No creerán, pero seremos buenos amigos. No tienes que hacer todo eso, solo ser tú mismo. Isba, amiga. Eso es, Nanu Nanu. Y vístete. Hola a todos. Buenos días, cariño. ¿Te divertiste en la fiesta de anoche? Bueno, fue algo muy diferente. Beth dice que tendrán una luna de miel separada. ¿Luna de miel separada? Sí, han vivido tanto tiempo juntos que necesitan vacaciones. Querida, ¿dónde está Morg esta mañana? Está con los vecinos haciendo relaciones públicas. ¡Ay, pobres vecinos! ¿Por qué no lo admites? Sé que te cae bien, papá. Es como estar atado a una bocina con sonido amplificado. Te podemos amarrar. Disculpe, ¿tiene algo de Neil Diamond? Solamente en mis sueños. ¿Susan? ¡Susan Taylor es increíble! ¡Mindy McCoy! No te he visto en 3 años. ¿Por qué estás vestida así, ¿Por qué? ¿Eres una monja? ¿Qué, yo? ¿Por qué tienes esa idea? Espera. ¿Eres misionera? ¡Ay, hermosa! Anda, por favor, sé que tienes una de esas profesiones loables. No, nunca he hecho nada loable. ¡Qué pena! Serías una monja estupenda. Siempre fuiste tan dulce. Gracias, pero ahora trabajo aquí.
Ay, debe ser tan interesante trabajar en una tienda de música, vender instrumentos, música impresa, limpiar el polvo, lo que sea. Susan, ya no estás enfadada por lo de Jack, ¿verdad? ¿Jack? Ah, ¿te refieres a Jack Peterson? Ese capitán guapísimo del equipo de fútbol que me robaste a mis espaldas. Y ahora es presidente del Banco Nacional de Boulder y que deseaba casarse conmigo. Y ahora tendríamos una casa de $200,000 y dos niños de 2 y 4 años y la posibilidad de ser una dama de la alta sociedad. ¿Verdad, querida? Ese es. Ah, pues ni me acordaba de él, fíjate. Oye, Susan, ¿qué has hecho desde la graduación? No mucho. Comprenderás que estaba un poco deprimida por lo de Jack y... Susan, nunca busqué a Jack. Él era el que me perseguía. Mindy, querida, tendrás que ayudar a tu padre con el inventario. Tengo un caso ligero de fatiga freudiana. Te entiendo, abuela. Susan, no te vayas. Tenemos mucho de qué hablar. No me voy. Hola, ¿quieres ser mi amigo para siempre? ¿Cómo te llamas? Vete, microbio. Oh, soy Mark. ¿Te puedo llamar solo microbio? Neno, neno. ¿Te dejo como sándwich? No como carne. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sí, esfúmate. Oh, sí, sé jugar ese juego. Bom, bom, dilom, aquí, tion, sabá, ah, infinito, ahí voy. No sé cómo. Oh, eres un ejemplar interesante. ¿Cómo te llamas? Microbio. Ay, qué coincidencia, ya conocí a tu hermano. ¿Por qué no te vas al campo? ¡Al campo de fútbol, sí! ¡Será un magnífico partido de fútbol! ¡Niño, se haga! ¡Toma, gusto, maguete! ¡Mija! ¡La tengo, la tengo! ¡Llegué a la zona de anotación, la zona final! Lo sé, demasiada locura, ¿eh? Sí, esta es una tienda de música, no un estadio de fútbol. Lo siento, señora Hudson, ¿sabe dónde está Mindy? Sí, allá atrás, saldrá en un momento. Cuando no estamos yendo. No sabía que eras amigo de Mindy. Sí, vivimos juntos. Ah, sí, qué interesante. Soy Susan Taylor. Soy Mark. Neno, neno. Ay, es un placer. Oh, ¿tú eres amiga de Mindy? Oh, sí, sí, desde hace mucho tiempo. Puesto que somos amigos de Mindy, ¿por qué no serlo nosotros? Es una magnífica idea. Debemos ser amigos, amigos íntimos. Ah, ¿por qué no lo celebramos saliendo esta noche, querido? Bien, está. ¿Puedes recogerme? Si insistes. ¿Es lo que acostumbras en tus citas? Sí, lo que tú quieras. Está bien. ¿Qué auto conduces, Mark? Un Grembo Passati. ¡Ay, maravilloso! Un auto extranjero. No, de dónde vengo. Lo compré a Gesso Gep. Se acataba a Catepinco, Zompa y Gep. Ha estado en la tienda hace 3 blims. Está bien, usaremos mi auto. Ah, ¿y a dónde vives? Calle Pino, 1619, a un brinco y una curva de aquí. Yo pasaré por ti a las 8. ¿Qué tal? Mindy, enorgullécete de mí. Hice una amistad en la tienda. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Es una mujer, un ejemplar llamado Susan. Cuando supo que vivíamos juntos, quiso ser mi amiga íntima. Ah, apuesto que sí. En secundaria, Susan tenía la manía de coleccionar amigos. Amigos de sus amigas. Parecía muy amigable antes. Sí, ese es un juego de astucia. Ese y el fútbol, te veré después del juego. Riken, raken, ruken, raken, ve por la bola y anota. Mork, sal de ahí, ya tienes una hora metido en el baño.
Me borro las arrugas de preocupación por su proximidad. Más vale que te las borres por llegar tarde. Susan llegará aquí pronto. ¡Oh, auxilio, auxilio! ¡El verdugo ardiente ahí! ¿Pero qué haces? Arde la llama sagrada ahí. Oh, es una vela y arde porque yo la encendí. Espera, espera. Estás a salvo. Alivio, me diste un susto orquiano. ¿Por qué? Si enciende la flama sagrada es que se acerca el verdugo para torturarte. Pensé que en Orquia no tenían violencia. Violencia no, tortura sí. Mork, no hay tortura sin violencia. Excepto en la televisión. Oh, no. El verdugo es más terrible que King Kong. Lo que hacen es que te llevan al recinto sagrado y después... Oh, no es tan terrible que me crispo. Te estiran... y te queman con la flama. Gracias a Dios que nunca te ha pasado. Bueno, algunos chicos lo han intentado, pero... Ah, cuando viene el verdugo es espantoso. El solo hecho de pensarlo me hace reír. ¡Eh! ¡No! Mork, ¿por qué querían torturarte? Antes de obtener este empleo, me infraccionó la policía estelar por alta velocidad. Me dijeron que iba muy veloz en zona prohibida. Debí detenerme, mas no escuché la sirena hasta después de la infracción. ¿Qué sucedió? ¿No pagaste la multa? Bueno, Orson la pagó, pero aún me trauma el escuchar... Sí, yo también me preocuparía si la oyera. Sí, eso indica que viene el verdugo y llena de terror a los peatones, corredores y bromistas. ¿El decir un chiste es una falta en Ork? Solo cuando es malo. Mindy, me gustaría que vinieras hoy conmigo. Mork, la terapia de grupo es fantástica, pero citas de tres no está bien. Es que yo necesito tu consejo. Solo sé cortés. Sé un caballero. Retira su silla. Ah, bromas pesadas. No me refiero a eso. Fallé otra vez, por eso te necesito. No tengo por qué sentarme una noche completa entre tú y Susan. Ah, ya entiendo, los celos asoman su vulgar aspecto. Oh, ¿yo celosa de la desabrida Susan? Oye, eso es cómico. En primera, no soy celosa. Y en segunda, ¿por qué sentir celos? Ah, Susan. ¿Puedo pasar? Ah, claro. Te ves distinta. Gracias. Me bañé, ¿y tú? Es tan bromista. Ah, sí, Mork, nunca está serio. Oh, Mindy, espero que no te importe si Mork y yo salimos esta noche. Por supuesto que no, Mork puede hacer lo que le plazca. Vaya, qué amable. Sí. Bueno, creo que llegó la hora de irnos. La desabrida Susan. Oh, Mindy, es una pena que tengas que quedarte aquí tan sola. Bueno. Le pedí que viniera, pero dijo que no quería. Oh. Ah, bueno. Ya que insistes, Mork, Susan, tú y yo tenemos tanto de qué hablar. Diablos te pasa. No te he visto tan feliz desde que se separaron los Beatles. No todos los días se gana una niña y se pierde un Mork. ¿Qué te hace pensar que se van a separar? Oh, Mindy me dijo lo que sucedió anoche y aparentemente Mork desea volver a salir con Susan. Hola, muchacho. ¿Te divertiste mucho en tu cita de anoche, Mork? Sí, fuimos a un estacionamiento con un televisor al frente. ¿Y te gustó la película? No me fijé en la película. Ajá. Estuvo muy entretenido viendo los autos. ¿Y cómo sabes eso? Porque me senté en medio de los dos. ¿Por qué? No pude hacer que ella se sentara atrás.
No veía nada, todas las ventanas del auto estaban empañadas. Ay, aún recuerdo todas las ventanas empañadas que yo tuve en mi época. Yo contesto. ¿Casa McCullers? Ah, hola, Susan. Sí, aquí está, un momento. Es tu amiguita. Oh. ¡Susan! Espera. Ya se fue. Sí. Ah, sí. Sí. Está bien, se lo diré. Adiós. Chao. Arrivederci. Chelandelecito. Mindy. ¿Mm? Susan me invitó a cenar, pero dice que solo tiene cena para dos. Ah, ese es el insulto más grande que he escuchado. ¡A papá! ¿Me puedes prestar dinero para comprarle flores? Ese sí que es el insulto más grande del mundo. No es posible que un ser humano como tú sea tan fácil. Humano, no. Sin insultos. Decía, ¿cómo te atreves a pedirle dinero a mi hija para llevar a su amiga que solo trata de conquistarte y obviamente de alejarte de mi hija, quien es que... ¿Quieres $20 o más? ¡Voy! Hola, Mark. Adiós. Te traje regalos. Oh, gracias. Ten $5. Gracias, pero ya tengo uno. Oh, ten unas plantas. Oh, gracias. Oh, de nada. Mindy las escogió. Ah, sí, pues soy alérgica a las margaritas. Debe haberlo olvidado. Seguramente. Dime, Mark, ¿de qué hablan tú y Mindy cuando están solos y juntos? Oh, de muchas cosas. Yo le cuento todo. Oh, le encantará saber lo que sucederá esta noche. ¿Son ustedes muy unidos? Sí, algunas veces nos sentamos uno junto al otro. Ah, oye, eso es muy interesante. Creo que deseo un poco de acción. Está bien, si insistes. Iré por vino. Oh, Susan tiene una mascota. Ah, lengua larga y bien amaestrada. Cuéntame, ¿qué hiciste hoy? Hoy vi una película de vaqueros. Es odio decírtelo, pero estoy enamorado de tu búfalo. ¿Quieres abrir el vino? Desde luego, si tienes polvo que sacudir, algo que limpiar, solo dime. ¿Qué hiciste? La abrí. ¡Mira qué desastre! Oh, disculpa. Será mejor que vaya conmigo. No, Mark, está bien. Yo puedo comprar otro vestido. Un sofá nuevo y una casa nueva. ¿Por qué no un poco de romanticismo? Oh, eso me recuerda un chiste. Eran dos venusinos entrando a un bar. Uno le dijo al otro, chihuahua, que te pones vino. Y el otro respondió, chihuahua, que me dejó. Ya lo conocías, ¿no? Y sé otro. ¿Cuántas personas caben en un huevo? Sí. Clara y Emma. ¿Has oído hablar del verdugo? Ahora se terminaron los chistes. Relájate, ya viendo. No sé lo que estás tratando de hacer. ¡Se le llama el tratamiento silencioso! ¡Ay! El verdugo se acerca. ¡Ah! No, a mí no me atraparás, al menos vivo no. ¡Ah! Me protegeré. Algo más. ¡Me has vuelto loco! ¡Ah! Estabas tramando que me atrapara el verdugo. ¿Eh? ¡Ay! ¡Detente! ¡Estás loco! ¿Qué? ¿Qué te ocurre? ¡No me atrapes! ¡No me atrapes! ¡Ay!
Mindy. Sí, Mor, puedes entrar. ¿Debo salir y volver a tocar? Haz lo que gustes. Está bien. ¿Quieres saber sobre mi cita? Sé lo que haces. Se llama la ley del hielo. Acostumbrábamos a hacerla en Or, pero la eliminamos por considerarla terrenal. ¿Qué tal te fue en tu cena? No sé, nunca cenamos. Sí, estuvieron muy ocupados haciendo otras cosas. Algo se me nota. ¿Mor, crees que estoy celosa? ¿Por qué habría de estarlo? Lo que sus habitú hagan en sus citas me tiene sin cuidado. No me importa. ¿No quieres saber qué sucedió? Hasta el más mínimo detalle. Bien, he aquí la versión simplificada. ¡Ding dong! Ten unas plantas. Gracias, chacho. Quisiera emociones. Voy por vino. Lengua grande, bien amaestrado. ¿Quieres abrirla? Claro, ¿sí? ¡Ay, no! ¿Conoce alguien aquí al verdugo? ¡No! ¡Cuidado! ¡Ahí viene el verdugo! ¡Destrucción general! ¡Ya veo sangre, muerte, todo! ¡No me atrapes! ¡Detente! Eso es lo que pasó. Amor, siento mucho que tu cita no tuviera éxito. ¿No lo tuvo? Curioso. Creo que no fue un fracaso. Por lo menos aprendiste algo de eso. Yo aprendí algo sobre mí misma. ¿Cómo qué? No deseaba admitirlo, pero estaba celosa. ¿Por qué? No lo sé. Tú y yo somos los mejores amigos, somos compañeros, somos camaradas. Oh, creo entenderlo. Mindy, me gustaría besar a mi amiga. Muy bien. Latidos apresurados. Temperatura alta. Lo tengo. ¿Qué tienes? El por qué se empañaron las ventanas del auto. ¿Quieres ver televisión? Morg llamando a Orson. Adelante, Orson. Morg llamando a Orson. Adelante, Orson. Orson llamando a Morg. Orson llamando a Morg. Orson llamando a Morg. Orson llamando a Morg. ¿Has hecho nuevos descubrimientos? Sí, señor. Esta semana conocí un ejemplar femenino nuevo. Se llama Susan. Y trató de besarme. ¿Por qué? No lo sé. Es una vieja costumbre. Lo hacen los novios, parientes y anfitrionas. ¿Tú la besaste? Yo quise besar a mi amiga. Bien pensado, Mork. Solo que modérate. ¿No es esa la chica Mindy? Esa es mi amiga. Tu vida parece comenzar a complicarse, Mork. No olvides que tu misión es reportar objetivamente sobre la vida en la Tierra. No te compliques. Cuente conmigo, seré el último de la Tierra que se complique. Mork, despidiéndose desde Boulder, Colorado. Nos veremos, Mindy. Quiero decir, Orson. No. Chao.